usted no lo crea, nada más porque los chicharrones del delegado federal truenan, la población de los municipios tendrá que esperar más días para que empiece a ver reflejados en su beneficio los recursos federales del ramo 33. El evento de distribución estaba programado para este lunes en el Centro de Convenciones, pero de acuerdo con funcionarios de la sede SORE, no fue la falta de dinero lo que hizo suspenderlo, sino la apretada agenda de Gabino Morales Mendoza. Como el gobierno del estado le da mucha prioridad al trabajo coordinado con la federación, prefirieron posponer la entrega para la siguiente semana, cuando el llamado superdelegado esté más desahogado de su agenda. Y se aguantan. A lo mejor no son muy buenos para el deporte que más gusta a los mexicanos, el fútbol, porque casi siempre terminan goleados, pero en lo que nadie les puede negar que son expertos es en el ping pong. Y miren si no, entre las autoridades de gobierno del estado y las municipales se tiraron la pelotita respecto a la foto donde se ve que circula un tráiler de doble remolque por los nuevos brazos del distribuidor Juárez. El gobernador Juan Manuel Carreras López dijo desconocer el asunto y refirió que su equipo de comunicación daría la información, pero a su vez, este dijo que le correspondía a la Policía Municipal de la capital. Al preguntarle al área de comunicación de seguridad pública capitalina, respondieron que era competencia del gobierno estatal por haber sido una infracción en el tercer nivel. Nada más que tomen en cuenta que en esto va implícita la seguridad de muchas personas, para que luego no digan que no sabían. Con apenas 5 meses en el cargo, el mando municipal de Ciudad Valles, Héctor Mar del Ángel, se vio obligado a defenderse de las acusaciones en su contra de comandar a una corporación que violenta los derechos humanos de los ciudadanos. Y no es la primera vez que se le señala de lo mismo. Por eso extrañó que llegara un municipio sensible en el tema, ya que en el trienio pasado un joven murió a manos de elementos locales en la terrorífica etapa de los llamados talibanes. A través de un largo comunicado, Mar hizo su propia apología. Ya ni Sócrates usó tanta tinta. Nada más 9 días después desde que sus policías atacaron a un conocido comerciante, a su esposa y a su hijo, todo lo cual quedó grabado en video. 9 días. Si así de rápido actúa contra la delincuencia, Valles está frito.